Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre tras haber robado una casa habitación en la colonia Santa Cecilia. En recorrido de vigilancia, los uniformados vieron a dos hombres forcejeando en la banqueta y uno de ellos le señaló al otro como el que momentos antes llegó a su domicilio, tocó la puerta y al abrir lo empujó para robarle un reloj valuado en 2,000 pesos y 100 pesos en efectivo. El detenido, de nombre César, de 43 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a puñaladas dentro de su departamento en la colonia El Álamo, en el municipio de Tlaquepaque. En el departamento se encontraban varias personas reunidas ingiriendo bebidas embriagantes cuando en un momento dado se suscitó una riña. En la gresca, uno de los rijosos tomó un cuchillo y agredió al morador de la vivienda, al cual le provocó una herida en el cuello. Un hombre en aparente situación de calle perdió la vida al ser atropellado por el tren en un punto intermedio en los límites de Tlaquepaque y El Salto. El accidente ocurrió cerca del Parque Industrial del Salto. Junto a las vías, las autoridades encontraron a un hombre de aproximadamente 55 años de edad, con amputación en ambas piernas. De acuerdo a las autoridades, el fallecido vivía en situación de calle.